Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100. En programas anteriores, iniciamos nuestro viaje por el estado de Chihuahua. Visitamos los sitios turísticos más importantes de su ciudad capital y abordamos el tren Chihuahua Pacífico, deteniéndonos en su primera estación ubicada en Ciudad Cuauhtémoc, reconocida como la región manzanera más grande de Latinoamérica y hogar de la comunidad menonita más grande del mundo, destino en el que tuvimos un acercamiento con esta interesante cultura. Hoy, nuestro recorrido a bordo del Chepe continúa con una emocionante aventura visitando uno de sus mayores atractivos, el pueblo mágico de Creel. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos al Chepe. Tomar el recorrido del Chepe es regalarnos la oportunidad de vivir una increíble experiencia en donde no solamente los bellos paisajes son protagonistas, ya que además podemos conocer de cerca una fascinante cultura, la de los tarahumaras o también llamados rarámuris, grandes corredores de pies descalzos, campeones de ultramaratones, cuya filosofía de vida estriba en un gran apego a sus raíces y una muy bien cimentada cultura del compartir. Desde lo más alto hasta lo más profundo, la Sierra Tarahumara bien podría calificarse como un poema a la naturaleza. Escenario que nos acompaña durante horas de recorrido a bordo del tren Chihuahua Pacífico, que a diario se abre paso entre bosques verdes, barrancas cobrizas, cascadas de agua cristalinas y cielos azules que durante años han sido el hogar de una de las etnias más populares y mejor conservadas del mundo. A poco más de 5 horas de viaje desde Chihuahua, disfrutando de la comodidad del tren, llegamos a Creel, considerado como el principal poblado de la Sierra Tarahumara. Se trata de un pueblo mágico que gracias a su tamaño se puede recorrer de forma peatonal disfrutando de su linda fisonomía con casitas que muestran sus techos de teja a dos aguas, visitando las tiendas de artesanías y probando platillos típicos de la zona. Creel es considerado como la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre porque bueno, pues aquí se trata de la última zona que cuenta con la infraestructura turística y de comunicación que se requiere antes de adentrarse ya de lleno a la zona de las Barrancas, que es mucho más agreste. Y fíjense que este lugar durante mucho tiempo, este pueblito estuvo más enfocado al tema de la madera, pero pues muchos aserraderos fueron cerrando y hoy en día está convertido en un pueblo mágico con gran vocación turística, que la verdad es que está enfocado en ofrecerle a la gente que nos visita aquí los recorridos turísticos hacia la zona de la Sierra Tarahumara. Está también enfocado un poco más a la artesanía, a poder convivir con la hermosa cultura de los rarámuris, a tener un acercamiento con su gente. Y bueno, vamos juntos a recorrerlo entre viaje y viaje. Mi recorrido peatonal por Creel inicia en su plaza central, acompañada de Rita Meraz del Fideicomiso de Turismo a Chihuahua y de Óscar Bautista, rarámuri, que será nuestro guía durante la visita y nos mostrará la belleza y secretos de la Sierra Tarahumara. En mi camino me topo con parejas de extranjeros y mexicanos que van viajando en plan romántico, familias disfrutando de Creel en compañía de sus hijos y grupos de amigos felices recorriendo el pueblo en cuatrimoto. Considerado un pueblo mágico desde el 2007. Acompáñanos por favor en este recorrido, Óscar, para que nos platiques qué es lo que encontramos en esta área, en donde por lo pronto aquí cerquita alcanzo a ver un busto en honor a Creel. Platícanos por qué se llama así este pueblo y qué significa que esté ese busto de él aquí en honor a él. Ok, mira Lulu, entonces el busto de Creel es puesto en 1907 porque fue uno de los principales impulsores de construir la vía de Chihuahua al Pacífico, para sacar lo que es madera y la minería que venía del fondo de las Barrancas del Cobre. Y pues tenemos atrás de nosotros, tenemos la iglesia gótica de 1907, jesuita, y la otra neoclásica de 1969, que es la más nueva, que es de la diócesis. La otra es jesuita. Este lugar significa el contacto del turista también con los rarámuris, esta cultura tan interesante y bueno, ver su artesanía, podemos tener aquí la oportunidad de comprar artesanía, pero ¿de qué manera puede tener el acercamiento del turista con ellos y conocer su forma de vida? Pues mira, hay muchos paseos, el Valle de las Ranas, el Lago de Arareco, lo que es el Valle de Hongos, la Misión de San Ignacio, que es donde el turista tiene trato más directo con el rarámuri o tarahumara. Hay cuevas también, ¿verdad? Hay una cueva habitada por tarahumaras, hay dos, es la Cueva Doña Petra y la Cueva de Sebastián. Y el Museo Casa de las Artesanías, que mientras esperamos el tren también podemos echar un vistazo no solamente a la historia de la cultura tarahumara y las artesanías que ellos hacen, sino que también podemos comprar, ¿cierto? Así es, tiene su pequeño departamentito ahí de venta de artesanías y pues tiene todo lo que les platico de la historia de señor Enrique Creel. Pues vamos juntos entre viaje y viaje a explorar este hermoso pueblo mágico y a disfrutar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con este recorrido. Créanme que es algo que tenemos que hacer los mexicanos. Conocer nuestro país es verdaderamente un deleite, estarás de acuerdo conmigo, Óscar. Y disfrutar de las Barrancas del Cobre y de cada uno de los sitios que vamos visitando en el recorrido del tren Chihuahua Pacífico. Créanme, tráiganse a sus niños, vengan, disfrútenlo. Dejemos que los viajes y la vida nunca dejen de sorprendernos.
Al caminar por las calles del pueblo mágico de Creel, es inevitable admirar el trabajo de los artesanos del estado. Así que apenas me topo con un letrero que anuncia piezas del famoso sello Mata Ortiz, decido entrar a la tienda para conocer más detalles de este laborioso trabajo reconocido a nivel internacional. Artesanía que da vida a Chihuahua, la verdad es que es reconocida no solamente en México, sino a nivel internacional, y podemos dividirla entre la artesanía mestiza, la que elaboran los rarámuris, y por supuesto Mata Ortiz, que podemos decir que es única en su estilo. ¿No es así, Claudia? Platícanos, por favor. Así es. Es la técnica milenaria de los antiguos de Paquimé, los pueblos antiguos, la zona arqueológica en el desierto de Chihuahua, al noroeste, redescubierta por un campesino, Juan Quesada. Durante 18 años estuvo estudiando la técnica, tomado la mano de los arqueólogos de la zona. A su vez, en el 73 lo descubre un periodista americano y lo hace famoso al mundo. ¿Qué es? ¿Por qué se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 6 de agosto de 2010? Es una mezcla de barro con arena, y las negras es una mezcla de grafito en polvo con barro y arena. Se mezclan los elementos, se baten, se deja reposar la masa de un día y medio a 3 días a que se le salga el aire. Con un rodillo hacen una tortilla de masa y en cuerda, como le llaman los ceramistas del mundo, la suben con las manos. La moldean con las manos, la dejan secar varios días adentro de sus casas, sin aire, sin sol. Depende de la humedad del ambiente. Después, con un hueso de venado o una piedra mineral, pedernal, ágata, obsidiana, etcétera, a moldear y a pulir, es decir, bruñir la pieza. Cuántos días sea necesario según cada quien el estilo. Y las grabadas es con una navaja a medio secar. Pulen bien, bruñen bien, y entonces con un cabello de bebé lo insertan con Durex en la punta de una pluma y es el pincel. Un solo cabello de bebé. Por pieza utilizan los pinceles necesarios para cada pieza, pero solo un cabello de bebé. En ocasiones, muy raro artista utiliza de cabello de caballo, pero muy raro artista. Entonces, la pintan sin plantilla y dibujo. Esto lo hace exclusivo, cada pieza irrepetible, única. ¿Qué pasa? Casi 400 artistas ya hay a la fecha, registrados. ¿Qué sucede? Que el estilo da la pieza, más no son idénticas, son similares a cada artista, de su estilo, su diseño, tanto en forma de la olla como el diseño. La firman al reverso, entonces toman sebo de animal o el jabón de las abuelas, el jabón de sebo, ablandado al sol y rayado, vuelven a untar la pieza y otra vez con el hueso de venado para fijar el color. Eso no lo hace ningún ceramista en el mundo, es una técnica impresionante que ya algunos ceramistas, escuelas de ceramistas del mundo, están como que volteando a ver esa técnica de pulido, a la segunda pulida. Sobre la arena del desierto ponen la pieza, un cazo de cobre al revés o de hierro, por fuera estiércol de animal con leña de pino. La leña hace que el estiércol suelte el gas metano y alcanza más de 1200 grados centígrados de calor. Entendamos que el yadro, el murano o la talavera, entre otras cerámicas del mundo, o vidrio soplado, se hornean a no más de 980 grados centígrados de calor. O sea, estás hablando de veras de alta temperatura, y el barro cocido a alta temperatura se convierte en cerámica. Es por ello la cerámica de Mata Ortiz. ¿Por qué de Mata Ortiz? Mata Ortiz es un pueblo aledaño a Casas Grandes, Chihuahua, donde está la cuna de la civilización de los paquimenses, que hoy se sabe que son el famoso imperio nazi, mal llamado chichimeca. Ahí vienen esos perros del desierto, ahí vienen esos chichimecas, que hacían estas obras de arte tan helénicas, tan cretenses, tan del medio neolítico hacia menor, por eso tanto misterio en la antropología mundial. Y el mundo del arte, se vende en museos, en galerías de arte del mundo. ¿Por qué tan connotada? ¿Por qué el europeo, el asiático, el inglés, el canadiense, el americano, etcétera? ¿Por qué tanto interés en este arte? Porque es muy similar a la de todo el Mediterráneo. Ese es el interés de esta gran civilización, que poco se sabe de ella. Por su parte, en la artesanía tarahumara predominan utensilios de uso cotidiano, tales como lo hacían los antepasados, elaborados con materiales naturales encontrados en el campo y en lugares en donde habitan, como la piel, madera, hojas de sotol, cascabeles y barro, entre otros. Los hombres tarahumaras elaboran violines que utilizan en fiestas religiosas y que aprendieron bajo tutela de artesanos italianos, así como bolas, arcos, tambores, bateas, cucharas, y tallan también figuras en madera. Otros trabajan la lana con el tejido en cobijas y fajas con figuras geométricas, mientras que la mujer tarahumara usa la palma y palmilla para tejer canastos y cestos de todos tamaños conocidos como huares.
Los chales, tortilleros, mochilas, muñecas y pulseritas que ellas tejen se encuentran entre los artículos más comprados por los turistas. La lista de paseos y excursiones que ofrecen aquí en Creel es muy extensa y se adapta a todo tipo de intereses, por lo que los aventureros y con una buena condición rentan bicicletas y recorren el lugar o disfrutan de largas caminatas para visitar la cascada de Cusarare, especialmente en los meses de septiembre y de octubre, que es cuando hay más agua y los colores de las diferentes variedades de pinos y de encinos lucen más intensos. Además, en este lugar se pueden observar varias especies de aves. Otro de los tours más buscados son los recorridos por las aguas termales de Recoguata, el Cañón de Batopilas y la Cascada de Basaseashi, una de las más altas de México. Excursiones muy recomendables para parejas y familias con niño, ya que una parte de estas se realizan en camioneta y otras caminando. Un recorrido peatonal también puede llevarte hasta el Monumento del Cristo Rey, desde donde al caer la tarde las vistas son realmente espectaculares. Luego de caminar por el pueblo, salimos a explorar los alrededores. En el camino nos topamos con la glorieta del danzante tarahumara, representando la famosa danza pascol, misma que se baila en celebraciones especiales como Semana Santa, ataviados con penacho, bastón o espada, taparrabo y guarache de llanta, para representar a los matachines, el grupo de personas que se supone van a matar a Judas en Sábado de Gloria. Más adelante está la famosa cueva de Doña Petra. Nuestro guía me comparte que aproximadamente viven 118.000 rarámuris en todo el estado de Chihuahua y de los cuales el 20% se considera que aún habitan en cuevas, tal y como se hacía hace años. Doña Petra es una tepehuana muy famosa en el pueblo de Creel, ya que permite a los turistas visitar su cueva, sitio que llama hogar desde hace aproximadamente 45 años. Me comparte que el apego a las raíces es algo determinante en la cultura tarahumara y prueba de ello es la hija de Doña Petra, quien pese a haber estudiado un tiempo en los Estados Unidos, finalmente regresó a vivir en la cueva acompañando a su madre. A nosotros esto pudiera parecernos extraño e ilógico, pero todo hace sentido cuando escuchas a un miembro de la tribu decir enfáticamente, los rarámuris siempre regresamos a nuestras raíces. Para los amantes de las actividades al aire libre, aquí también en Creel tenemos muchas cosas que hacer. Hay quienes rentan bicicleta, rentan cuatrimotos, toman un paseo por todo este bello pueblo mágico, pero también en las afueras podemos encontrar lugares como esto tan lindo que tengo a mis espaldas, que es el lago de Aradeco, entre muchas otras actividades. Platícanos, por favor, qué podemos hacer aquí en Creel entre viaje y viaje. Sí, mira, pueden visitar lo que es el lago de Aradeco, que está aquí detrás de nosotros, que su significado es herradura en rarámuri. De aquí podemos regresar, ver la piedra del elefante, ir al Valle de las Ranas, Valle de Hongos, que son formaciones rocosas, y una misión muy antigua jesuita que es de 1742. Eso se puede ver aquí en el lago, hay lanchas de remos y de pedal para la gente que quiere hacer sus actividades en una lanchita. Estos tours, cuando las personas los contratan, ¿cuánto tiempo más o menos tienen que disponer libre? Por ejemplo, si llegan aquí en El Chepe, ¿no? Y se quedan una noche, ustedes les pueden armar, me imagino, que un tour como del pueblito y luego este tipo de actividades. ¿Más o menos cuánto abarca? Más o menos tiene una duración de dos horas y media, depende lo que tardemos en cada lugar que visitamos, ¿verdad? Pero lo más normal son dos horas a dos y media. Durante mi paseo por el lago de Arareco, me encuentro con un grupo de niños que me repiten sin parar la frase, ¿me compras? Me llama la atención que, contrario a otros sitios que he visitado en mi país, aquí no escucho me das, pero sí escucho un insistente ¿me compras? ¿Me compras? Mientras siguen apareciendo criaturas de todas partes y de todas las edades como si hubieran salido de la nada. Me habían dicho que los rarámuris son bastante tímidos, pero a decir verdad, los niños son platicadores y con un gran carisma, mientras que las madres en su mayoría son reservadas y siempre están observando a sus hijos cuidadosamente a distancia. Entre tanta voz escucho también la palabra corima, que según me explican, muchos de los mestizos o también llamados chavochis, erróneamente interpretamos como limosna. Pero en realidad, en su cultura la palabra corima tiene que ver con una muy arraigada cultura del compartir con quien más lo necesita algo de lo que tienes y no de lo que te sobra. Y para prueba basta con ofrecer una galleta o algo de lo que traes para comer y verás cómo los niños de inmediato parten un pedazo de lo que les diste y lo comparten a su vez con hermanitos o amigos. Los tarahumaras han vivido y sobrevivido en la sierra durante muchos años gracias en gran parte a la práctica del corima, pero sobre todo a su gran fortaleza física y enorme capacidad de adaptación a las inclemencias del lugar. Ellos son capaces de caminar y de correr largas distancias en terrenos tan agrestes como este que han elegido para vivir y para crear a sus hijos. El pueblo mágico de Creel nos brinda la oportunidad de vivir muy de cerca la cultura tarahumara, por lo que esto representa uno de los grandes atractivos del destino. Conocer sus costumbres, tradiciones y su gran amor por la naturaleza es algo que debemos de vivir para entenderlo. Por donde quiera que voy, observo a las madres cargar a sus hijos durante todo el día, a pesar de que algunos ya no son unos bebés. Mi guía rarámuri
Me explica que desde siempre la mujer tarahumara ha cargado a sus hijos en la espalda durante casi sus dos primeros años de vida, ya que ellos consideran que de este modo el niño inicia su contacto con el exterior con la seguridad que brinda el sentir la respiración, el calor y los latidos del corazón de su madre durante todo el tiempo. Además, aprenden a observar el mundo a la misma altura de un adulto y no desde abajo como los niños mestizos. Es así que al año y medio los bajan para que empiecen a caminar porque consideran que ya están preparados para descubrir más por sí solos. Aunque claro, continuarán bajo la mirada vigilante y la cercanía de su madre durante todo el tiempo. Desde el pueblo mágico de Creel en Chihuahua, vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan de ahí porque de regreso seguimos juntos disfrutando de todos los atractivos turísticos de este bellísimo estado. Ya estamos de regreso del corte comercial. Seguimos juntos entre viaje y viaje, recorriendo el pueblo mágico de Creel, disfrutando del estado de Chihuahua y de todos sus atractivos. Y esto que ven aquí es la misión de San Ignacio, con su santo patrono San Ignacio de Loyola. Esta misión jesuita data de 1742. Y aquí si entramos vamos a darnos cuenta de que no hay bancas. De hecho, cuando hay sus celebraciones, se ponen de un lado los hombres y del otro lado las mujeres. Cada semana vienen las monjitas a rezar con los rarámuris y cada 15 días se lleva a cabo aquí una celebración con un sacerdote. Pero sobre todo la fecha más importante para los rarámuris es en Semana Santa, que es cuando llevan a cabo todas sus danzas, sus ofrendas y sus celebraciones muy especiales. Seguimos con el recorrido y a lo lejos observo el Panteón Rarámuri. Óscar, nuestro guía, me comparte algunas otras interesantes tradiciones de su etnia. Por ejemplo, el hecho de enterrar con una bandera blanca en la tumba a los rarámuris que nunca tuvieron problemas con nadie. Y es que no hay que olvidar que ellos son considerados una tribu muy pacífica y prueba de ello es que se dice prefirieron refugiarse en la montaña para no pelear hace muchos años cuando los mestizos comenzaron a quitarles sus tierras. Todo esto quizá muchos lo ignoremos, sin embargo, la convivencia diaria con los tarahumaras ha hecho que hoy en día parte de nuestra herencia hacia ellos tristemente sea la cultura de las papitas, los refrescos y los celulares. Al caer la noche, llega el momento de disfrutar una experiencia muy distinta hospedándome en el Hotel Sierra Lodge. Una deliciosa cena preparada por rarámuris me recibe y yo devoro deliciosos platillos como sopa de verduras, chiles rellenos y tortillas recién hechas por los rarámuris que atienden en el hotel. Una acogedora y sencilla cabaña, iluminada nada más por dos quinqués y una chimenea, se convierte en mi hogar por una noche mientras descanso cobijada por los hermosos paisajes que me rodean. A la mañana siguiente me despierta el olor al café de olla y deliciosos biscuits recién hornados, dándole un toque único a mi estancia. Cuando visiten Creel, una extraordinaria opción para hospedarse es donde me encuentro el día de hoy, el Hotel Sierra Lodge, que está ubicado en la comunidad indígena de Cusarare. Estamos más o menos a 20 minutos del centro del pueblito de Creel y el encanto es que se trata de un ecotel. Aquí olvídate de la tecnología, no te vas a poder conectar a internet, no va a haber televisión, aquí no hay luz. Se trata de convivir, se trata de disfrutar de los paisajes que nos regala la naturaleza, que precisamente es una parte muy importante de los viajes. Y además, yo creo que la cereza del pastel es que aquí tiene mujeres de la comunidad rarámuri, entonces ellos van a preparar platillos que son hechos precisamente con algunos productos de la región, te atienden muy bien, comes delicioso y la verdad es que pasan unos días inolvidables. Además te organizan paseos, por ejemplo una cascada que hay aquí cerca, es otra de las aventuras que puedes vivir entre viaje y viaje.
paseo por el pueblo mágico de Creel llega a su fin y mientras espero al Chepe, aprovecho para visitar la Casa Museo de las Artesanías, convenientemente ubicado junto a las vías del tren. Dicho museo cuenta con diferentes salas de exhibición en las cuales podemos familiarizarnos con la cultura de dos mundos, el mestizo y el prehispánico, conocer las costumbres y tradiciones de los tarahumaras, aprender un poco sobre la medicina tradicional y ceremonias religiosas y apreciar una exposición fotográfica con rostros tarahumaras. Además, la tienda del museo nos da la oportunidad de adquirir lo más representativo en artesanías de la región. Me voy de Creel con la alegría de haber visitado el pueblo mágico y haberme adentrado en la vida de los rarámuris, con la tarea de incluir en mi vida diaria la cultura del compartir y valorar el gran orgullo que debemos de sentir siempre por nuestras raíces. Me subo al Chepe y de nuevo estoy lista para internarme en los majestuosos paisajes de la Sierra Tarahumara y continuar nuestra aventura hacia la siguiente estación. Hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este recorrido a través del hermoso estado de Chihuahua. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar. Need you 100%